ven a este sujeto. Ah, no.
Bueno, a ver, Oblivion. Oh, van 6 minutos de stream recién. Estoy medio charcha, así que voy a andar un ratito nomás. No sé, estoy como agotado, no sé por qué. Sí, dormí bien. Sé que no tenía ganas de jugar, estaba buscando algún juego así como rapidito, pero no se me ocurrió nada, así que voy a dibujar en Paint. Sí, esa era la weá del comercial de Pisco Mistral. Brindemos por el absurdo de ese director de cine bien zorrón, bien ñuñoa. Filtrado en Ñuñoa para saber qué tan cuico es. Hay que mandar a Luisito Comunica. Mira qué bien comprime la imagen el Paint. Mejor programa de dibujo.
Las meas piernas. Aquí se hacen dibujos gratis. Sí, por hoy día sí. Dibujo un juego de pelea basado en los años 50 con la cabeza del Don Francisco gigante. ¿Cómo sería eso? Basado en los 50. Ahí tenía el concept art. Eso de Don Francisco es algo que me pediría el viewer estrella del canal. Bueno, me puedes hacer un hámster sentado en una banca. Ya deja. Ya, toda esta página se va a perder como... Oh, cresta. Ya,
Después tienen el stream para sacarle captura si es que les gustó algo. Entonces va a perder como lágrimas en la lluvia. Ya, un hunter sentado en una banca. La perspectiva creo que está malarda, pero a ver, creo que se puede arreglar. Me equivoqué de botón. Creo que esto está más a ras de piso. Todavía me falta leerme el Perspective Made Easy. Creo que queda mejor monocromo. Aunque tendría que hacer el ojo blanco. Nada que un achurado no pueda arreglar.
Ahí está, sale un hámster sentado en una banca para la mesa 4. Ah, bueno. Parece que no. Está en la versión del Windows 11, parece que no hace eso. No veo crecer la goma. Bueno, DicumVTuber, gracias por pasar. Tienes la oportunidad de pedir un dibujo. Oportunidad única en la vida. Muy fácil eso. Listo. No empecemos con cosas, Oblivion. No, muy fácil. Un fantasma está acechando al hámster. A ver, voy a intentar dibujar un Boo del Mario de memoria. Como sencillo, pero puede que no me acuerde bien cómo son. Para ser de memoria, creo que está bien. Dibuja a Dilt conociendo a. Inserte nombre del protagonista de Pizza Tower. Si me acuerdo de cómo. Voy a intentar dibujarlo de memoria. Está más pirateado. De partida ya está entero pirata.
Este es el Pizza Tower. Este es como el pepino que saldría como en las toallas que venden en la feria. Gracias a ti, VTuber. Nintendo conociendo a Epino. Cilantro tallarines. De hecho, la frase tendría que ser distinta. Habrá del Tendo Waifu, me pregunta. Digamos que si tu corazón lo desea de verdad, cosas lindas podrán pasar. Sería igual que este mono, pero con el medio poto y las piernas largas. Puntillismo.
qué buen programa el. Puta, justo llegó el fin. ¿Alcanzaste a ver esa obra magna? Bueno, de ahí retrocedí el. Yo cacho que va. Quizás voy a recortarlo. Después del stream le voy a sacar captura algunas cosas si es que no me dio paja. Buena. Anda caliente, Dikun. A ver, Vin, te. Suéltate un prompt. Cuando llegamos a la U y de repente me tiráis prompt para dibujar, te salían algunos buenos. Aplauso para el Vin. Agrego, bueno, y dije, buena monsta. Le faltaba eso al stream. Sonic aprendiendo a tocar el acordeón. Esa está buena, puedo trabajar con eso. A ver, voy a cambiar a. Uy. Creo que es hora de sacar la tableta o me voy a quedar sin mano. ¿Cómo no? Buena, Ditobi, ¿cómo estáis? Gracias por pasar saludos. Ahí déjate un. Pídete algo que dibujes si es que quieres. Después que de cuando termine este. Están como demasiado manguera los brazos, pero está bien. Aquí encuentro que la forma de la cabeza me quedó bien como para que se vea como un Sonic más cototo. Pero dejémosla ahí nomás.
Está como ese dibujo del caballo. Encuentro que me quedó bien la cabeza, pero el resto del cuerpo está medio charcha. ¿Cómo se puede dibujar a alguien levantando una ceja? Creo que ahí está bien. Ese es un agregado. Funiculi. Está tocando. ¿Cómo se llamaba ese weón? Que es como. Se con el acordeón. Al piazzolla, ¿no? ¿No es así? No, es un guitarrista, creo. Astor Piazzolla. Ah, sí, este compadre. Está intentando tocar esto como su primera canción. Perdón. Hola, wea progresiva. Astor Piazzolla. Dibuja al Erint, al Dild, al Larry y a mí jugando katana intercambiando pajas por ovejas.
Venga. Mira esa compresión, papi. Gracias, Dito. Y no sé, si al final se ocupa como el pulso de uno nomás, pero lo ven que es que no hay cómo hacer detalle. Así, parece que van a ponerle capa así al paint. Después de siglos y siglos, por fin parece que le van a poner capas. Como las cebollas. Eso, voy a dibujar un Shrek. Y el burro. Voy a agregar el prompt que me hizo el Vin. Con esa mierda de como de casco que tenían, que era. La verdad que tenía bigotito igual. Y un abrigo culiado como de estrellas.
Y se le vuela un diente. Va a estar cuática la parte 69 de Shrek. El stand de Florcita Motuda sería Te miro gente, que es el único tema culeado que tiene. Copia y pega los dibujos, los mete al Discord antes de borrarlos. No tengo el Discord abierto. Lo pueden ir capturando ustedes. Esto. Este es un hermoso momento que están viviendo solo los que están acá. Mira cómo se comprimió. Esto parece como... Después le pueden sacar pantallazo también cuando termine. Mira, parece como un MIDI. A ver si alguien lo puede pasar al Fruity Loops o algo así. Se lo puede transcribir como en un programa de audio. A ver qué suena. Deben estar cuáticos esos acordes, papá. También parece como un juego de Atari. Black MIDI, compadre. Hasta ahora le he estado respetando el dibujo al Monster nomás, porque es como el único dibujo que no ha sido como de talla. Así que ahí está el dibujito del Monster. Mira, está la otra parte de la canción. El alcalde se ocupiera recibiendo la flecha stand. A ver cómo era el alcalde se ocupiera. Es como Héctor Noguera nomás. En una tiene como un gorrito. Se va a parecer a Joseph Joestar, yo creo. A Joseph Viejo. A ver, voy a intentar copiar un poco la estética de los yoyos lo más que se pueda. Dentro del Paint y mi experticia.
A ver, voy a buscar un. Una foto del men diciendo, oh my god, eso puede ser buena referencia. Ahí viene un bron bien, bien joyos. Quiero incorporar la mano como de una manera más dramática. Como que hasta ahí manso panel de manga, compadre. Hasta no.
Araki me va a contratar como su ayudante. A ver si me sale. Ah. A ver, calma, calma, calma. Y ahí nomás porque voy a tener copyright. Del Tendo saliendo del water a lo Skibidi Toilet. Se parece a Héctor Noguera. Sucupira Requiem. Ya, 3 segundos para pantallazo, o si no, después lo van a tener que repetir. Se nos fue. Ya, vamos a dibujar al Nintendo Skibidi Toilet. A ver qué canción, qué MIDI nos sale acá. Parece como código Morse. O como la. O como esas tarjetitas que se pinchan, que son pa las cajitas musicales. Oh, se acaba el tema. Parece que me quedé sin internet. Estoy pidiendo auxilio, Morse. Ayuda. Buena. ¿Cómo sería un Diltendo Skibidi Toilet? A ver, primero deja dibujar, deja buscar cómo se dibuja un water. Yo creo que con esto, ahora esto sería como el fin de mi carrera. Una vez que me dibujo en un water, ya estaríamos cerrando con llave, yo creo. El fin de una era, compadre. Aquí justo me salió el mismo water de Skibidi Toilet, así que lo vamos a aprovechar.
Sé como amenazantes, como un monstruo de RPG. Ahora estoy dibujando con negro, se me había olvidado que había partido con el azulito. Tienen la rara instancia de un dilt con el line art en negro. Mira, imagínense que van al baño del mall del centro y les sale esto del water que hacen. Y también suena la canción de Earthbound. La agarran a batazo o se ponen a rezar. Lo voy a checar un poquito para que si es que le quieren sacar captura se vea mejor. Uf. Parece como una cuestión de esta. Ese men que es como. Ese mangaka que es como piteado. Que tiene ese cuento de la gente que se mete como a un. Como un agujero con la misma forma de ellos. Se me olvidó el nombre. Junjiito, ese mismo. Gordo hombre libre. Gracias por pasar nuevamente. A ver qué Skibidi Toilet quiere luchar. Sí, es como. Me inspiré en eso. Es como un. O sea, el. Más arriba el Oblivion dice que es como el mito urbano japonés. Me inspiré un poco en esa. En la loca esa que estira el cuello. Me está acordando un poco de Nube cuando está dibujando. Y también supongo que es como el mito ese de la mano del water. Que la referencian en Zelda que te pide papel. Thank you.
¿Qué te podría pedir un Diltendo que te sale del water? Una copia japonesa del Kirby. Del Kirby's Adventure. Yo le pediría la paz mundial. O sea, se supone que el Tiltén sale y te pide algo así como: compadrito, ¿me prestas 5 luquitas? Le pego una cachetada al Nintendo Toilet. Ahí lo mataste. Ah, espera. Ahí le pegaste al Diltendo. Diltendo became tame. Subiste un nivel, pero de pasate te robó 530 pesos para la micro. A ver, ya. Un último dibujo, yo creo. Me saco una selfie y luego lo llevo a saquear al PC Factory. Tremendo. Riot Boy Genius con un mote con huesillo ya. The Magic and the Mystery. Little Black Squash Balls. A ver cómo. Igual tiene una forma media complicada el mono. Podría ser como una marioneta de 31 minutos. Se ve como medio preocupado. This machine creates moteito con huesillo. Mote con huesillo. This machine creates mote con huesillo. Yes, I like to make mote con huesillo.
¿Cómo se...? El mote con huesillo tenía... Es con bombilla, con cuchara, ¿cierto? Porque tenéis que agarrar los cuesquitos. Y en la otra mano un choripán. Con... ¿Cómo se llama esto? Pebre. Rat Boy Genius viviendo su primer 18 en Chile. Ahí le vamos a poner uno. Una chupallita. Ayúdeme usted, compadre. A bailar un Rat Boy Genius. Yo creo que el Rat Boy Genius a partir de un tiki tiki ti se puede hacer el tremendo tema. La cueca de Rat Boy Genius. Está en Chile, por eso está preocupado. Al final no dibujaste la R. Ahí estaba. No sé cómo dibujar al Larry porque no tiene avatar. Sé que va a tener que ser para la próxima. Buena, abrazo, esto me está yendo. Ve de ahí el dibujo que hice de los yoyos. Ya yo cacho que con eso estamos. No sé si voy a jugar algo mañana. No sé, esta semana como, he estado como medio cansado, no sé por qué. Y eso que no estoy durmiendo mal en teoría, pero como que estoy como medio agotado en las tardes. Bueno, en realidad como durante el día, no sé qué onda, pero ahí está. Y si no juego, quizá use el tiempo para preparar una sorpresita para... Bueno, ese es el intercambio. Si no juego, voy a estar preparando una sorpresita para pa el mes de Halloween. Así que yo creo que este es el stream de la semana. Disfrútenlo, espero que lo... Si llegaron tarde, lo pueden ver de nuevo. Y... Porque hay dibujos muy buenos, veo gente que se está asomando nueva. El Abra es el gamer tercermundista. Pueden ver de nuevo el stream. Hay unos dibujazos, compadre. Así que puede que nos veamos mañana y el jueves, o puede que no. La dejo ahí. Pero de que hay algo preparado para Halloween, hay algo preparado para Halloween. Así que quizás no haga stream para preparar eso ya. Chao. Bye, byecito. Consideren suscribirse si aún no lo están. Chao.